conexión con Patricia Quiroga, secretaria general del gremio UDAP, aquí en San Juan, para conocer qué va a hacer UDAP respecto a esta convocatoria. Patricia, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, muy bien. Bueno, Raúl Farrán y Vanessa Olivares le está saludando. Queremos conocer particularmente cuál va a ser la postura de UDAP con relación a la jornada de protesta del día de mañana. Bueno, esta mañana hemos consultado a nuestras bases a través de los delegados escolares y los delegados escolares han dicho, bueno, de acuerdo a, como les digo, lo que han recopilado de sus bases, que van a adherir al paro. Entonces, bueno, nosotros somos una conducción nueva, hace 9 meses que estamos y siempre dijimos que íbamos a escuchar a la docencia. Y la docencia ha dicho que, bueno, que vamos a adherir al paro nacional convocado por CETER. Hola. Sí, sí. ¿Cómo es la situación de la educación a nivel nacional? Bien, nosotros tenemos el financiamiento educativo. Sí. Que es una ley, la cual dice que desde Nación debemos recibir, por ejemplo, la copa de leche, comedores escolares. También debemos recibir la infraestructura. Todo eso actualmente no se está realizando, es decir, que la provincia está asumiendo ese costo, el cual no está todavía garantizado por todo el año. Uh-huh. Además, tenemos la hora extendida. En San Juan son 204 escuelas que están con la hora extendida, que esto debe venir desde Nación y tampoco lo estamos recibiendo. También no sabemos hasta cuándo vamos a seguir. La hora extendida significa una hora más en las escuelas. Uh-huh. Los alumnos están con más actividades. Y bueno, volver atrás significa que los alumnos van a dejar de ir a esta hora extra y encima los docentes, por supuesto, no la van a cobrar. Uh-huh. Es decir, entonces van a tener menos dinero en su bolsillo. Uh-huh. Bueno, todo eso venía desde Nación y bueno, no lo estamos recibiendo actualmente. Nosotros tenemos, y lo que se conoce a nivel nacional, que la decisión es firme desde el Gobierno Nacional de no enviar los fondos a las provincias en materia educativa, bueno, y en salud y otros temas más, ¿no? En virtud de toda esta situación que se está dando y la firmeza del Gobierno Nacional, ¿se puede hablar de paro por tiempo indeterminado y hasta en algún momento se habló de reinstalar la carpa docente? No sé si paro desde el momento de por hora de edad. Como le digo, en San Juan se está cumpliendo. No sabemos hasta cuándo va a poder sostener la provincia. ¿Por qué? Porque de la coparticipación están destinando este dinero justamente a educación, el cual era antes que venía un extra, digamos, venía por la ley de financiamiento educativo. Nosotros lo que hemos escuchado desde Nación es lo que no va a dar marcha atrás con FONID y conectividad, que es un 10% de nuestro sueldo. Pero lo otro que venía desde Nación para educación, tenemos esperanzas de que el gobierno nacional diga que, bueno, que sí o sí tiene que ayudar a las provincias. Nosotros vivimos justamente en San Juan, que es una provincia pobre, donde el 80% que recibe de coparticipación está destinado a sueldo. Imagínese si también tiene que destinar este extra que es para educación. Hablemos de infraestructura nada más. Fíjese lo que está pasando en San Juan. Creaciones, por ejemplo, no se han realizado. ¿Qué son creaciones? Justamente las escuelas, por ejemplo, supongamos las escuelas secundarias, que tenían ciclo básico nada más, que ahora tienen hasta sexto año. A lo mejor el año pasado llegaron hasta quinto. Este año tienen que hacer la creación del sexto. Y no pueden porque, como les digo, estamos sosteniendo lo que teníamos, ¿sí? Entonces, estas cosas nuevas, o, por ejemplo, en alguna escuela donde tengan muchísimos alumnos, algunas escuelas que tienen módulos, deben construirse. Tampoco ese dinero está llegando desde Nación. Entonces, infraestructura. No tenemos cero infraestructura nueva. Lo único que tenemos, estamos arreglando lo que ya está. Pero algo nuevo, es decir, en educación, no estamos teniendo nada. Entonces, bueno, necesitamos sí o sí de ese financiamiento a nivel nacional para poder seguir creciendo en educación. Patricia,
con la provincia se les ha planteado, bueno, esta adhesión de mañana, les han dicho algo respecto a cómo van a funcionar y sobre todo, ¿cuándo siguen las negociaciones sobre un nuevo incremento salarial? Disculpe, está muy bajo el retorno, no escuché. Sí, bueno, primero consultarle si, bueno, le han comunicado esta adhesión al paro nacional a la provincia y si han obtenido algún feedback de parte de ellos. Sí, se lo hemos comunicado. Ellos, por supuesto, nos han dicho que están cumpliendo, lo cual nosotros les hemos dicho que sí. Pero bueno, también en cada paritaria que nos sentamos, ellos nos dicen, por este, y guarda, está escrito en esto en el acta paritaria, por este mes, sí podemos. El mes que viene no sabemos. Lo que más peligra es lo de labor extendida. Uh-huh. ¿Hay nueva fecha para volver a sentarse con la provincia, Patricia? Sí, el 9 tenemos la fecha. Nosotros estamos hablando con la provincia mes a mes, justamente por toda esta incertidumbre que pasa en la Argentina. Pero bueno, nos vamos a sentar el 9. UDAP ha pedido, por favor, que nos sentáramos antes, el viernes. Todavía no hemos obtenido respuesta. ¿Por qué nos sentamos antes? Porque el 13 ya tenemos que liquidar los sueldos. Claro. Y nosotros siempre, como le digo, esta conducción ha preguntado a las bases qué es lo que opina. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que recibamos desde la provincia, la oferta que recibamos, siempre tratamos de bajarla a las bases. Entonces, si estamos muy ajustados, a veces no podemos y no es lo que queremos. Nosotros lo que siempre pregonamos es justamente que la docencia es la que decida. ¿Cómo se espera que sea la adhesión mañana, Patricia? Y ojalá que tenga la mayor adhesión. Nosotros creemos que sí, porque antes de decidir si adheríamos o no al paro, hemos preguntado a nuestras bases. Y las bases son las que nos dijeron que sí. Bien, o sea que el docente quiere reclamar, ¿no? Quiere que este reclamo se escuche. Es que, a ver, reclamamos lo que está por ley, ¿sí? Y esta ley no se está cumpliendo. Como les digo, necesitamos este dinero extra que viene de Nación. Estamos hablando de comedores escolares, copa de leche, infraestructura, sonido y conectividad, y la obra extendida. Y todos los programas nacionales que se han dejado de realizar. Bien. Bueno, muy bien, Patricia. Muchas gracias por el diálogo. Vamos a estar atentos a lo que pase mañana con la actividad docente. Muchas gracias por el diálogo, Patricia. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes y a su disposición. Gracias. Hasta otro momento. La secretaria general de UDAP, Patricia Quiroga, en diálogo con nosotros, hablando de todo.